Ready. Ok, good morning everybody. Buenos días con todos. Ya hemos tomado lista, ya estamos listos para trabajar. We are going to work in the page number 49. Página 49, segunda página de la unidad número 6. Aquí tenemos algo de numbers. Today we are going to work numbers. Números. ¿Por qué? Porque como estamos aprendiendo how much, que significa cuánto, entonces es importante manejar correctamente los numbers o recordar los numbers, ¿ok? We have here 60, 70, 80, 90, 100, ¿ok? 100 o 100, it's correct. Significa, si yo digo 100, estoy especificando pues un ciento, si no 100, 100. Thousand, 1,000. Backpack, que ya habíamos visto que era mochila. Ring, anillo. Belt, correa o cinturón. Cheap, barato. Cheap, barato. Y expensive, the opposite, lo opuesto. Caro, ¿de acuerdo? Let's listen. Vamos escuchando. Page 51. Let's learn. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. 100. 100. 1,000. 1,000. Backpack. Backpack. Ring. Ring. Belt. Belt. Cheap. Cheap. Expensive. Expensive. Okay. This is a very, very easy vocabulary. You are going to write the next, okay? Va a ir escribiendo. Va a ir escribiendo al lado. What is the meaning of 60? 60. Ponga. Write. 60. 60. Here. I think here is correct. Here. 60. 60. What is the meaning of 70? 70. Right. 70. 70. What is the meaning of 80? 80. 80. 80. Correct. What is the meaning of 90? 90. 90. 100. 100. ¿Será que 100 es con C? 1,000. 1,000. Right. All right. Backpack. Mochila. 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 Good. Ring. Anillo. Barato. Anillo. Anillo. Yo. Means anillo. Belt. Correa. 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 Correa o cinturón, it's correct, ¿ok? Chip. Barato. Easy, barato. And expensive. Caro. 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 Caro, ok. Caro. Apagamos micrófonos. Y a la persona que le llame me va a leer en orden, toditos hacia abajo, de manera rapidísima, ¿no? Ok. Yo tengo estudiantes que todavía no obtienen ningún punto y es porque no están atentos. Vamos a empezar desde abajo. Máximo Viera, good morning. Buenos días, profe. Good morning. Yo le señalo y usted me dice en inglés, ¿ok? This. 60. Ok, this. 100. Okay, this. Expensive. And this. 80. Okay, very good. Thank you. Facilísimo. Another person. Solórzano is not here, ¿verdad? No estaba. Sánchez Cristian, good morning. Good morning, teacher. Good morning. Rapidísimo. Cinco al azar. What is this? Chip. What is this? Backpack. What is this? 90. And this? 60. Very good. Thank you. That's all.
Next, Rivera. Rivera. Good morning. What is this? Ring. What is this? Belt. What is this? 80. And this? 70. And this? 100. Very good. Thank you. Lo importante es que pronuncie bien. Gabriel Nogales. Presente, profe. Good morning. Okay. Ready? ¿Está listo? Sí, profe. Okay. This one. Chip. This one. 100. This? Eight. No, no, no. 80. 80. 18. No 18 con N, porque 18 con N es 18. 80. Ok, this one. 80. Belt. And this? 60. 60, correct. Very good. El último, Daira. Daira, good morning. Morning. Good morning. Ahora le voy a decir, y usted me dice en inglés. Ring. Ring. Perdón. 60. No, estoy al revés. Yo le digo en español y usted me dice en inglés. Anillo. Uh-huh. Anillo. Anillo, ring. 70. 70. 70. 70. 1000. 1000. 1000. Mochila. Mochila. Backpack. Backpack. 90. 90. 90. 90. Hay que repasar, ¿sí? Vamos a repasar. Yeah. Galarza. Emily Galarza. It's present. No, no, no está. Cazorla, Kerly. Buenos días, licenciada. Buenos días, mija. Le voy diciendo en español, usted me lo dice en inglés. 70. 70. Anillo. Ring. Caro. Caro o costoso, ¿no? Expensive. Expensive. Barato. Chip. ¿Y correa o cinturón? Belt. Ok, thank you. Thank you. Me faltan dos más. La niña Aguirre no está. Aguiar. Good morning, teacher. Good morning. Me ayuda, ¿no? Yo le digo en español, usted me dice en inglés. 80. 80. 1000. 1000. Correa o cinturón. Belt. Barato. Cheap. ¿Y 90? 90. Ok, very good, correct. Listo, excepto las personas que no han venido, pues ya con todos tengo actuación en clases. Ahora lo que vamos a hacer. Una cosa, chicos, vamos por partes. El día de hoy, aparte de esto, como usted tenía dos horas, pues en la siguiente hora, cuando cortemos de aquí, después de mandarme a usted lo que vamos a trabajar, yo le he mandado de tarea hacer los números en inglés del 1 al 20. Y le he puesto ejemplo ahí, porque lo tiene que hacer dos veces. Vamos a escribir, hagamos cuenta que este es su cuaderno, ¿ok? Mil disculpas que lo haga aquí, pero es para no salirme de la página. Usted me va a escribir así, 1, 1, y debajo 1, one. Esa es la manera como quiero que me haga la tarea. Entonces, al lado, ¿no? Dos, two, aunque parezca tarea de segundo de básica. Dos, two. Necesito repaso de los números. Claro que vamos a empezar desde el cero. Zero, one, two, three, dos veces hasta el 20. Y me va... Desde el cero, licenciada... Disculpa. Desde el cero. Since the number zero. Desde el cero. Y me va a pintar
resaltar with red color, the odd numbers. Los odd numbers son los impares. Entonces, the number zero is odd number. Yes or no? No. The number one is an odd number. Yes. Yes. So I am going to paint the one and paint the number one. And the number three, the number five, the number seven. Todos los odd numbers. Y acuérdese de esa palabrita. Impar se dice odd. La O, la D con la D. Odd numbers son los numbers, los impares. ¿De acuerdo? Después de eso, en algún momento de la semana, creo que está programada para esta, les mandaré las decenas. Las decenas, usted sabe que son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ya 100 ya no es decena, solo hasta el 90. Vamos a ir repasando números, ¿ok? Do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? No, teacher. No, teacher. No, ¿estamos teacher. Listos? ¿Estamos listos para el audio? Yes, ready. Ok, en el audio usted va a escuchar cosas que están acá abajo. Mire más abajo en la página 49 mismo. Espérenme un ratito, ya voy a pasar para allá. A ver. Eso. Aquí tenemos, in the audio, de page 49 que estamos trabajando. Usted va a escuchar para poder completar estas oraciones. Tiene que hacerlo de la manera correcta con la ayuda del vocabulary que usted tiene más arriba. Dice, la number one dice, it is only 50. Only significa solamente. It is only $50. It is very. Ya usted verá lo que va aquí. Number two. My father needs, necesita. My father needs a new, ya usted oirá lo que va aquí. The earrings are one, los aretes están o son a un qué y cuántos dólares. Aquí seguramente son numbers, números. I really like. A mí realmente me gusta de algo, un objeto debe ser, but it is too, pero es muy, significa este too con doble O. Es muy algo. Ok, estamos listos, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, vamos. Yes, voy a interrumpirme que yo le voy a leer, le voy a hacer oír dos veces, pero si usted me interrumpe, pues se pierde el audio, ¿ok? One, two, three. Page 51. Listen and... Tranquilos que ya lo vuelvo a poner. Fill in the blanks. One. It's only $50. It's very cheap. Two. My father needs a new belt. Three. The earrings are $190. Four. I really like the backpack, but it's too expensive. Lo pongo de nuevo. Lo pongo de nuevo. Está facilísimo. Let's go. Page 51. Listen and fill in the blanks. One. It's only $50. It's very cheap. Two. My father needs a new belt. Three. The earrings are $190. Four. I really like the backpack, but it's too expensive. Hey, ready.
Espero que la mayoría lo haya logrado con el audio original, ¿de acuerdo? Lo voy a decir yo por última vez. Una vez que yo lo haya dicho por última vez, se acaba la sesión y usted lo que va a hacer es tomar una foto y enviarme. No se olvide poner el nombre. Es más, lo vamos a poner ahora. Write down. Here. Aquí. Ponga este instante su nombre. Name. Encimita del ejercicio. Name. Como usted se llame. Y aquí, and here, you are going to write the date. Today is Tuesday, 27th, I think. Oh, it's Wednesday. Oh, yes. Thank you. Como recién vamos 2 días de clases, pues claro. Wednesday, 27th. Okay. Así me va a llegar el deber solo de la parte de acá abajo. Mientras mejor tomada la foto, usted me ayuda más y no me voy a quedar visca ya de tanto ver a veces de esas fotos borrosas. Ok, lo voy a decir una sola vez más. Lo acabo de decir, usted termina de trabajar, lo pone con esfero y me envía. ¿Está clara la tarea? Yes. Ok, esto me lo envía y también la tarea que envié para la segunda hora, que son los numbers. No se olvide poner nombre y fecha. Y son dos insumos que también, aparte de enviarme, subirá a su carpeta. Ok, let's go. The last time. Última vez. It is only $50. It is very cheap. Number two. My father needs a new belt. Number three. The earrings are $190. Number four. I really like the backpack, but it is too expensive. ¿Ok? That's all. Do you have any question? ¿Alguna pregunta? ¿Necesita algo más? No. No. Ok, so this is all. Esto sería todo. Con esto terminamos. Y te quedó una pregunta. ¿Transcribimos con esfero? Sí, las respuestas ya me vienen a mí con esfero, por eso le estoy dando tiempo para que ya vaya, pase con esfero y tome la foto. Ok, listen. Ok, do you have any question? ¿Tiene alguna otra pregunta? No, teacher. No, ok. Teacher. That's all. Teacher. Yes? Teacher. Tell me. Tengo que mandar la tarea. Ok, very good, excellent. Ya sabe que yo voy revisando cómo me van llegando y apenas ya le miro, yo le mando su revisado, ¿ok? Profe. Tell me. Dígame. No le... ¿Puedes repetir la 3? ¿Puedo repetir la 3? Sí, puedo repetir la 3. Voy a repetirlas todas y hasta sí, ahí. La 3. Esta sería la última, ¿ok? Number one. It is only $50. It is very cheap. Number two. My father needs a new belt. Number three. The earrings are $190. Number four. I really like the backpack, but it's too expensive. That's all. Eso es todo. So, goodbye, students. See you tomorrow. Espero los de goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Bye, bye. 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 Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Bye, bye. Adiós, adiós. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye. Goodbye, listen. Goodbye. Sí estamos al día, ¿no? ¿Algo más? No, ¿no es cierto? No necesito nada más. Ok, estuvo fácil. Así es que todos se van a sacar 10 aquí. Bye, bye, students. Bye, listen. Bye, bye. Bye. Bye.